Hemos llegado a este parque Francisco de Miranda. ¿Cómo es que llaman este parque? Al parque Miranda hemos llegado con votos. Aquí se la pasaba reunida la oposición durante 15 años y ahora está el pueblo. Hemos llegado con votos. ¿Cómo debemos llegar a todos lados? Con el voto del pueblo. Gracias. Quiero saludar y agradecer de manera muy especial a la doctora Delcy Rodríguez, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, por su trabajo, su esfuerzo, sus palabras. Hoy, 7 de febrero, pueden sentarse, muchachas, muchachos, compañeros, compañeras. Hoy, 7 de febrero del año 2018. No se les olvide. Tóquense el corazón. Hoy están haciendo el movimiento sociocultural, sociopolítico, que va a ser la nueva historia de Venezuela. El movimiento Somos Venezuela. Hoy están haciendo un poderoso movimiento de movimientos para hacer la revolución social, cultural, política. Tengamos claro, 7 de febrero, apenas empezando el año. Muchos de ustedes son muy jóvenes. Levanten la mano los que tienen menos de 35 años. Casi el 90%, Delcy, secretaria general. Casi el 90%. Allá veo a Carola Chávez. Un aplauso, Carola. Ya no está Luis Omarbelio. Allá está Roque Valero. Queremos que cante. Que cante, que cante. Bueno, estamos dando un primer paso y es un paso grande al convocar todas las misiones socialistas, todas las grandes misiones, al convocar todos los movimientos sociales del Congreso de la Patria, todos los colectivos, todas las corrientes, todos los gremios del país. Al convocar a todas las personalidades, intelectuales, pensadores, escritores, a convocar a la juventud a conformar este poderoso movimiento social, el movimiento Somos Venezuela. Estamos dando un paso gigante. El movimiento Somos Venezuela es un movimiento para el futuro. Es un movimiento para lo nuevo. Es un movimiento para ejercer la crítica constructiva y para construir lo nuevo. El movimiento Somos Venezuela es un movimiento para buscar soluciones a los problemas que tenemos en las comunidades, en el barrio, en el país. Es un movimiento para construir soluciones, para unir esfuerzos. Es un movimiento para incluir a todo aquel que tiene que ser convocado e incluido. Yo he dicho últimamente una consigna que aprendí siendo muy joven. Cuando tenía 16 años, vi una consigna que llevó a la victoria al pueblo vietnamita. Tenía 16 años y me impactó la consigna de Ho Chi Minh cuando le decía al pueblo vietnamita: vamos a unir a todo el que pueda ser unido contra el enemigo principal. Y yo lo digo hoy, vamos a unir a todos los venezolanos para construir el futuro. Vamos a unir a todo el que pueda ser unido, a todo el que pueda ser incluido para construir
La patria pujante, la patria potencia, la patria nueva, la patria bonita. Unir a todo el que pueda ser unido. Con amor, con la razón y con la pasión. Con el pensamiento y con el sentimiento. Que lo resume el amor. El amor que convoca. El amor que convence, el amor que nos mueve, ¿el amor a qué? El amor a Venezuela, por eso nos llamamos, somos Venezuela, somos patria, somos amor, somos futuro, somos esperanza. Fíjense ustedes, muy importante, lo que va a ser la combinación de todos los movimientos sociales, compañera Delcy Rodríguez. Secretaria General, se ha conformado una dirección nacional inclusiva, amplia, para trabajar, debatir las ideas y salir a las calles a la acción. Y se van a conformar, atención, 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 oído, se van a conformar 24 redes sociales. Así que toda Venezuela está invitada a participar en las redes sociales, en las columnas de avance del movimiento Somos Venezuela. Las redes sociales son las siguientes, oído, atención. La red de juventudes, para que la juventud venga a unirse y a trabajar. La red de mujeres. La red de trabajadoras y trabajadores. La red de campesinos y campesinas. La red de pescadores y pescadoras. La red de personas con alguna discapacidad. La red de deportistas y atletas del país. La red de educadoras y educadores. La red de adultos y adultas mayores, los pensionados y pensionadas. La red de la espiritualidad para todos aquellos que tenemos fe en nuestro Dios. La red de las personas de la sexodiversidad, el movimiento de la sexodiversidad. La red de la clase media productiva. La red de ecologistas y agricultura urbana. La red de empresarias y empresarios, bienvenido. La red de misioneras y misioneros de las grandes misiones de la revolución. La red de los pueblos indígenas originarios. La red de los comunicadores y comunicadoras sociales. La red de la cultura, de los cultores y las cultoras de este país. ¡Que viva la cultura nacional! La red de las comuneras y comuneros, consejos comunales. La red de las comunidades migrantes a nuestro país. Hay que saber que en Venezuela hay 5.600.000 colombianos y todos los años ingresan 100.000 colombianos más, huyendo del desastre de Juan Manuel Santos, huyendo de la miseria, huyendo de los paramilitares, huyendo de la guerra en Colombia. Nuestros hermanos colombianos están en esta red. También la red de defensoras y defensores de los derechos humanos y de las víctimas de los golpes de Estado y guarimba. La red de los intelectuales, escritores y pensadores.
La red de los profesionales y técnicos del país, de todas las carreras profesionales, ingenieros, abogados, arquitectos, economistas, etcétera.